Cada día, AbriendoBrecha.tv tiene mayor potencia digital. Ahora tenemos más de 3.746.000 usuarios únicos. Más de 4 millones y medio de personas se informan con AbriendoBrecha.tv. Hemos tenido más de 8.125.000 sesiones y más de 141.203.000 impresiones. Telenoticiero Abriendo Brecha, ahora en digital. AbriendoBrecha.tv, una potencia informativa en digital con la información al momento y la opinión más impactante. Nuestros competidores ya están listos. Soy David Rivera, de Isaí Barber Shop. Te saluda Brian Medina, de aquí, de Giro Barber Shop. Soy Tito Arambú, de Isaí Barber Shop. Soy Kelvin Díaz, de Barbería Giovanni. Jairo Sánchez, y soy de TX Barber Shop. Soy Ariel Soto, de Barber Shop, estilo Ariel. Soy Paul Martínez, de Isaí Barber Shop. Mi nombre es Cristian Merlo, estamos listos para la competencia. Soy Samuel Lobo, de Giré Barber Shop. Soy Edward Sánchez, de Isaí Barber Shop, y estoy listo para la competencia con todo. Soy Eliezer Castillo, de Barber Shop López. Hola amigos, mi nombre es José Hidalgo, y estoy representando la barbería de Penny Barber Shop. Estoy listo. Nuestros jueces también lo están. No será cualquier barbero, será el rey de la barbería. Si realmente son los mejores, quiero que lo demuestren. Todos son buenos, pero estamos buscando al rey de la barbería. Prepárate para vivir a través de la señal de TEN Canal 10, la primera competencia de barberos en Honduras. 16 barberos luchando por convertirse en el rey de la barbería. Gran premio, 20.000 lempiras. Inicio de la competencia, sábado 9 de marzo, dentro del programa Gerardo y sus estrellas. Que no te la cuenten, vivila en carne propia. Patrocina Darío's Barber Shop, revista Honduras en Sociedad, un evento de TEN Canal 10 y Washington Academy. A ver, ¿cómo se dice en buen catracho? Reírse a carcajadas. Cariño, estoy embarazada, ¿qué quisieras que fuera? Una broma, mamá. ¡Mami, mami! ¡Me traeré la aguja del tocadisco! ¡Pero no me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! Mi amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera novia. Y yo a ti, Dálmata, por ser el 101. ¡Mami! En la escuela me dicen mentiroso. ¡Pero vos no estás en la escuela, muchacho! ¡Se dice me caigo de la risa! ¡Sí! En Canal 10 tenemos... ¡humor del bueno! ¡Me caigo de la risa! ¡No se lo pierda los miércoles, los sábados y los domingos! ¡Ríase con nosotros y ríase de la vida! El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. Estamos aproximadamente a 45 días de celebrar la Semana Santa en el país y ya no solamente los nacionales sino los extranjeros se preparan para celebrar esta Semana Santa promoviendo el turismo interno en Honduras. En los últimos años el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de su emprendedor ministro de turismo Emilio Silvestri ha llevado a cabo el establecimiento de 4 distritos turísticos a nivel nacional. El distrito Joya de los Lagos, que comprende
los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Cortés, con su riqueza natural que presenta el lago de Yojoa y sus alrededores. Lenca Maya, promoviendo el turismo en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Copán. También este novedoso proyecto que se comienza a lanzar a partir de mañana, Valles y Montañas, que promociona el turismo en municipios como Valle de Ángeles, Cantarranas, Santa Lucía, Tatumbla y Uscarán, San Antonio de Oriente, más conocido como El Zamorano, y la Villa de San Francisco. Y una de las más visitadas, la Ruta del Sol, que comprende departamentos como Valle y Choluteca, con bellos parajes como San Lorenzo, Amapala y también Marcovia. Hoy vamos a hablar sobre los primeros paquetes que ya están disponibles para disfrutar de la Semana Santa en nuestro país. Nos acompaña en el estudio del Foro Canal 10 el ministro del Turismo, esa persona que ha dinamizado en los últimos años el sector turismo. Es por ende que hoy está al frente de la cartera de turismo alguien que sabe, porque en el reciente pasado incluso se puso a una odontóloga de secretaria de turismo, algo que no puede ocurrir en Honduras, pero las cosas han cambiado. Presento al ministro de turismo, Emilio Silvestri. Buenos días, ministro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a los demás compañeros aquí del foro. Y realmente muy emocionados. Estamos viendo mucha dinámica y los alcaldes se han montado muy fuerte, Eric, y eso realmente va a marcar una gran diferencia. ¿Ya está listo para disfrutar la Semana Santa, ministro? Nosotros trabajamos, Eric, igual a ustedes. 24-7. Es la época más fuerte del año. Esa y la parte de lo que es el feriado morazánico, para nosotros es una de las épocas que realmente tenemos que trabajar, y pero esa parte de nuestra responsabilidad es muy agradable. Presento a la única dama hoy en el panel, Iris Arévalo. Ella es tour operadora aquí en Honduras. Buenos días, Iris. Hola, Eric, ¿cómo está? Gracias, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí contentos, igual que dice Emilio, contentos de mostrar a todos los ciudadanos las bellezas que tenemos en Honduras. Es importante para los hondureños conocer todo lo que los hondureños podemos hacer aquí en Honduras. Realmente estamos muy contentos de que este momento se presente ahora. Podemos empezar a planear nuestros viajes con toda la seguridad, que podemos hacerlo de la mejor manera. Bueno, ya me va a explicar usted estos paquetes, porque yo también estoy interesado en hacer turismo interno, no salir del país, porque hay que conocer primero lo nuestro. Presento a este joven que se ha dedicado también a la promoción del turismo, Selvin Barralaga, director del programa Un Pueblo, Un Producto. Buenos días, Selvin. Buenos días, pueblo hondureño. Eric, muy contento siempre de estar acá con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas, para dar a conocer las cosas bonitas que tiene Honduras, y en realidad pues contentos porque siempre podemos ser parte de esas grandes transformaciones que se están dando a través del turismo y cómo los municipios también se van fortaleciendo día a día. Presento a un buen amigo de la prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, esa persona que le imprime ese dinamismo en la Canatur, al buen amigo Epaminondas Marinaki. Buenos días, don Pami. Buenos días, Enrique. Gracias por la invitación. Siempre tú promoviendo el turismo, que te lo agradecemos. Bien acompañado con conocedores de la industria. Y el día de hoy te voy a pedir disculpas, que ando con anteojos oscuros, pero recién operado de una catarata de cirugía. Que te voy a contar también ese noble trabajo que hace el Hospital La Fraternidad de San Pedro Sula, el Club de Leones, que es algo interesante que nosotros apoyamos, y me sometí a cirugía y la verdad que estamos en medidas de recuperación ya. Gracias por la invitación. Pero don Pami, esa operación llega a tiempo, porque después viene la Semana Santa y hay que disfrutar del sol. Casualmente para no estamos preparando. Estamos a una semana recién y la verdad que esto nos permite ya estar 100% recuperados, si Dios quiere, para Semana Santa. Y bromeamos con el ministro de Turismo, que don Pami Marinakis, bueno, parece artista. Y incluso yo dije, bueno, don Pami va para el concierto hoy en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ministro, ¿ya está listo? ¿Ya se están preparando los paquetes para esta Semana Santa? ¿Las expectativas? Bueno, para nosotros este año va a ser un poquito diferenciado en cuanto a trabajo, porque nos estamos montando muy fuerte en colaboración con los alcaldes, Eric. Anteriormente, cuando se hacía ese análisis de trabajo, sentíamos que los alcaldes también no se involucraban directamente. Pero ahora, a través de la visión del presidente de crear y trabajar con los distritos turísticos, hemos visto un cambio impresionante dentro de lo que es el trabajo en equipo.
Ya tenemos el distrito Joyas Los Lagos. Esta semana tuvimos reuniones con ellos y con el señor presidente, trabajando en lo que era la mancomunidad Mopro Lagos, con una serie de actividades. La semana pasada tuvimos lo que fue el segundo festival de chocolate en la zona del lago. Y hemos visto esa colaboración y ese trabajo integrado del sector privado con el, lo que es el, las autoridades locales. El distrito Lenca Maya ya se está incorporando tres municipios más. Lo que es también la ruta del distrito del Sol, que es también parte del sur. Ahí estamos ya, San Marcos de Colón ya manifestó, ya se va a incorporar también. En los próximos días va a estar haciendo un diagnóstico de diferentes áreas. Y ahora con lo que es el distrito Valles y Montañas, que abarca pues los municipios que ya hablamos. Y eso lo que nos está haciendo es que está abriendo el país, Eric. Ayer hablábamos que ya Honduras no solo es sol y playa. Uh-huh. O sea, ya la Semana Santa, las personas que salen a conocer el país ya no solo están enfocándose en playa, sino que están viendo hacia el interior del país. Eso es muy positivo, porque en ese sentido vamos dinamizando, vamos diversificando lo que son los productos turísticos y los diferentes destinos dentro de Honduras. Uh-huh. Iris Arévalo es tour operadora. Los tour operadores son los encargados de diseñarle ese paquetito a buenos precios, al alcance de su bolsillo. ¿Es así, Iris? Así es correcto. Nos encargamos de darle la oportunidad de conocer a los mejores costos más de Honduras. Por ejemplo, conocer cultura viva, conocer la gastronomía de nuestro país, conocer esos rinconcitos que hoy nos permiten poder disfrutar de nuestra gente, de ver a nuestro pueblo creando las muñecas, de nuestro pueblo haciendo comida, buscar, por ejemplo, visitar un cayos cochinos, ver la gente de los cayos preparando nuestras comidas, vivir esas experiencias, llevarlos hasta ahí, hacerlos vivir esos momentos que realmente permiten conocer un poco más de nuestro país, porque es inmenso, es tan grande que de verdad hoy que vienen el feriado de Semana Santa es una oportunidad de conocer. No va a ser suficiente, pero estamos ahí para poder mostrarles más día con día. Estas imágenes que usted ya está viendo en pantalla pertenece a la zona hotelera del distrito turístico Valles y Montañas. Ve usted los hermosos hoteles que usted puede encontrar en la zona de Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas, Catumbla, El Zamorano, Yuscarán y también en la zona de la Vía de San Francisco. Más adelante vamos a profundizar sobre estas imágenes. Iris, cuénteme, esta estrategia que implementa, que impulsa el gobierno de la República a través de los distritos turísticos, ¿ha venido a dinamizar el turismo interno desde el punto de vista de los tour operadores? Definitivamente. Se ha trabajado como nunca antes se había hecho con el Instituto de Turismo, muy de cerca, en reuniones de trabajo, hoy tenemos información de parte de la Cámara de Turismo, hoy estamos haciendo agendas de trabajo que nos permiten poder mostrar un poco más de Honduras ya como organización, como tal, ya organizados como tal. Definitivamente se está impulsando más el turismo interno. Bueno, quitemos brevemente las imágenes, las vamos a reservar para el segundo segmento, para que el ministro nos profundice sobre este distrito turístico, Valles y Montañas, Cantarranas, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Tatumbla, El Zamorano, que es San Antonio de Oriente, Yuscarán y la Villa de San Francisco. Selvin Barralaga, distrito turístico, verano 2019, un pueblo, un producto, ¿qué ofrece Honduras para este verano? Bueno, en realidad tenemos la bendición de contar con un hermoso país lleno de mucho talento, mucha gastronomía, mucha cultura, y es por ello que nosotros hemos orientado nuestras acciones para poder identificar todos esos recursos locales, pero quiero aclarar que no lo hemos hecho solos. Uh-huh. Nosotros como gobierno, en conjunto con el ministro de Turismo,
También nos hemos acompañado de las cámaras de turismo, cámaras de comercio, los mismos emprendedores, todos los prestadores de servicios, todos los que tienen que ver con identificar esa oferta turística que se da a cada uno de los visitantes. Empezamos desde el mototaxi que está en los municipios, así como también todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, y hemos ido haciendo un trabajo conjunto en la identificación de todos los recursos locales, pero sobre todo empezar a rescatar todos aquellos productos nostálgicos, así como también empezar a buscar una manera de cómo sacar ese orgullo nuestro que nos llena como hondureños. Don Pablo Marinakis, ¿cómo está hoy la industria sin chimenea? Esa industria que le aporta mucho a Honduras en materia de generación de divisas y en materia de generación de empleos. Eric, la verdad que la industria turística a nivel mundial sigue creciendo. Es uno de los negocios que tiene un potencial bastante grande, y Honduras igual, va, seguimos creciendo. La verdad que quisiéramos aprovechar este instrumento de desarrollo de una mejor manera. Esta iniciativa que ha tenido el presidente de crear estos distritos es importantísimo, porque lo que está haciendo ahí, Eric, es que estás creando un clúster de servicios turísticos uniendo las diferentes comunidades. A veces hacemos esfuerzos aislados que son buenos, pero no es suficiente y no es lo más indicado. Ahorita cuando tú mencionaste todas esas municipalidades, todos esos municipios que se juntan, entonces la persona tiene una opción de hacer un recorrido en el mismo día o el fin de semana, viendo las diferentes opciones que tenemos. Y eso le da un gran valor realmente. Y verás qué bonito la experiencia esa de Joyas de los Lagos, cuando unimos 7 comunidades, 7 diferentes alcaldes. Ahí yo creo que están representados todos los movimientos políticos, partidos diferentes, pero a través del turismo logramos unirlos a todos, trabajar con unos resultados maravillosos. Y así deberíamos de pensar siempre los hondureños, que cuando estamos unidos los resultados son buenísimos. Entonces, este fin de semana se inicia este recorrido el sábado, comenzando en Tegucigalpa, vamos toda la gira por Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, sale a Cantarranas, da la vuelta por San Antonio de Oriente, Yuscarán, Tatum, todos esos lugares. La idea de estos circuitos y estas caravanas es para que ir promocionando, despertar el interés de las comunidades, de ver las oportunidades que tienen de hacer negocio a través del turismo. Pero nosotros como cámaras, porque nosotros somos bizneros, somos de negocio, pues queremos que esta gente sea personas de éxito, que ganen dinero. Parece que prepararse. Entonces nosotros tenemos para el primero, el 2 y 3 de marzo, hacemos lo que se llama Expo Verano, en un centro comercial que en este caso va a ser en el Mall Multiplaza. Invitamos a los tour operadores, a todos los prestadores de servicios, hacemos como una mini feria para que ese fin de semana la gente pueda venir, conocer, planificar y de hecho hasta comprar los paquetes, lo que Iris estaba hablando aquí, porque ellos te arman el paquete de transporte, de hospedaje, gastronomía, los tours, todo lo que está disponible. Entonces aquí tenemos reunidas unas 20 diferentes organizaciones para que el público, especialmente aquí en la capital, pueda ir a ver qué es lo que está disponible, empezar a planificar con tiempo, conocer qué es lo que tenemos, hacer buenas ofertas. Entonces yo les recomiendo que asistan a esta feria, porque ¿regreme la fecha? Es el primero, 2 y 3 de marzo, ahorita estamos hablando del próximo fin de semana, creo que comienza el viernes, y tenemos muestras gastronómicas, hay baristas, ahora el café hondureño que está tan de moda, vamos a ver degustaciones ahí, va a haber presentación artística, marimba, partes culturales, y aprovechás a conocer qué es lo que está. Si planificas con tiempo, Eric, puedes tener buenas ofertas, buenos paquetes. A veces se quejan que Semana Santa es caro, que para los hondureños no le alcanza. Resulta que siempre lo dejamos para última hora. Si lo haces con tiempo, vas a encontrar qué es lo que está disponible. Entonces nosotros como cámara, lo que nos interesa es que la gente vea qué es lo que está disponible, puedan planificar y de hecho hasta comprar los productos y ver qué es lo que está disponible. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ministro, nos están viendo en el sur, nos están viendo en los departamentos de Valle y Choluteca. Empecemos hablando del distrito turístico de la Ruta del Sol. ¿Qué ofrece o qué va a ofrecer para esta Semana Santa? ¿Cómo se están preparando ya en los departamentos de Valle y Choluteca con sus respectivos municipios? Bueno, para nosotros es interesante lo que se está haciendo en el sur, porque hace una semana se creó la plataforma ya legal para incorporar ya con su personería jurídica a todas las personas, tanto sector privado como sector público, que están trabajando bajo el concepto del Distrito del Sol. En este momento estamos en lo que es el fortalecimiento de la capacitación para esa zona.
porque realmente es importante, Eric, que la experiencia de un turista realmente sea agradable. Uh-huh. Porque lo que vos creas es la repetición del turista. O sea, si tú vas a un lugar por primera vez y tu experiencia no es buena, uh-huh, ahora con estos aparatitos que tenemos poderosos, circulas esa negatividad de lo que fue tu experiencia, lo que hacemos es que afectamos un destino, porque al final pues la gente no regresa. Sin embargo, también la parte positiva, uh-huh, si logramos también transmitir una experiencia agradable, pues la gente vuelve. Y eso, el trabajo que está haciendo en el sur, con tanta belleza que tiene el sur, realmente es impresionante, empezando con lo que es la gastronomía del sur. La gastronomía es un punto muy importante de la Ruta del Sol, además de lo que es la experiencia del Golfo Fonseca, que es el producto que realmente los conjunta a todos ellos. Y realmente este año ya la carretera está en excelente nivel, la carretera de aquí al sur. Eso nos está mostrando un crecimiento este año en relación a lo que es 2017. El primer trimestre de este año, los números que nos están indicando, lo que es la Cámara de Turismo y los otros sectores, ha habido un crecimiento impresionante en cuanto a llegadas. Así que ahora las promociones para el sur, vamos a arrancar el próximo fin de semana, como dijo don Pami, ya con lo que son los paquetes integrados con alojamiento, porque generalmente, ¿qué pasaba en el sur? La gente se iba en la mañana y regresaba en la noche. Así es. Ahora lo que se busca es crear lo que es ya alojamiento, uh-huh, muy buenos hoteles. La oferta hotelera ha aumentado no solo en cantidad de habitaciones, sino también en calidad. En los últimos 3 años hemos visto la inauguración de hoteles de primer nivel, Eric. No tienen nada que envidiarle a cualquier hotel en cualquier otra zona del país o en el extranjero. Eso nos permite ahora crear paquetes de alojamiento en el sur, que va cambiando pues esa mística de solamente el turista diario. Y a eso vamos enfocados esta Semana Santa, ya con muchos paquetes, con alojamiento de 4 días, 3 noches, 5 días, 4 noches. Y en ese enfoque pues vamos a estar muy dirigidos para esta Semana Santa. ¿Joya de los Lagos, qué ofrece este distrito turístico? Bueno, es bien interesante lo que es la Joya de los Lagos, porque lo que se ha hecho ahí es potencializar la unidad de muchos productos que lo habíamos visto como forma aislada anteriormente. Lo que era comer el pescado en el lago, ir a la catarata de Pulapanzac, ir al cajón, disfrutar de lo que era las aguas termales ahí en Zacapa o en San José, la misma disfruta del cajón, Panacán, pero eran aislados. Cada persona que iba disfrutaba uno de ellos. Ahora se han integrado todos estos productos en circuitos que permite que una persona que se aloje en esa zona pueda diariamente, exacto, disfrutar de una de estas experiencias. Y eso es el concepto del distrito, de lo que decía don Pami, y creando esos circuitos que te permite a ti disfrutar de muchas experiencias durante tu día de estadía en una zona del país. Eso realmente nos está creando un concepto muy, muy innovador. Los tour operadores, los alcaldes, son parte esencial de este nuevo concepto. Agarramos a mano izquierda en Siguatepeque y nos vamos a la ruta Lenca Maya. ¿Qué ofrece este corredor turístico, ministro? Bueno, lo interesante de eso es que no solo por de Siguatepeque, uh-huh, entramos a la ruta Maya, también puedes entrar aquí por... Antes por Mayagua, ¿verdad? Por Comayagua. Por La Paz. Por La Paz. Tutule. Subiendo por Tutule, por Chinacria, uh-huh, llegando a Marcales, llegando a La Esperanza, también hay muchos productos en esa ruta que se está trabajando en esa zona. Ahí estamos integrando fuerte lo que es la experiencia de la parte cartalera. Uh-huh. Es un elemento que anteriormente no estaba incorporado dentro de lo que eran los paquetes turísticos. Ahora se está incorporando tanto lo que es la ruta de café como la ruta del cacao. Uh-huh. O sea que también disfrutemos de esa experiencia de lo que lleva algo que es integral a la identidad nacional, lo que es el café y el cacao. Bueno, nos quedamos con esos tres porque en el segundo segmento se lo vamos a dedicar a valles y montañas. Vamos ahora con Iris Arévalo. Los paquetes turísticos para el primer corredor turístico, la Ruta del Sol. Hablamos de Valle, hablamos de Choluteca, por ejemplo, San Lorenzo, Marcovia. Estamos hablando también de Amapala y otros destinos en el sur del país. Iris. Ya están listos. Están, como explicaba Emilio, hoy en día pues tenemos la oportunidad de tener más disponibilidad hotelera. Todos ya tenemos paquetes de
3 días, 2 noches, 3 noches, 4 días. La verdad es que la opción está a medida de las personas. ¿Qué puedo decir? Quisiera decir realmente ahorita que con toda la promoción, con todo el trabajo que se estaba haciendo del instituto, de parte del instituto, ya la gente, el hondureño ya está buscando poder llegar y conocer Honduras. Hoy tenemos más accesos. Antes teníamos dificultad para poder llegar a un sitio. Hoy nuestros paquetes nos permiten poder llegar, quedarnos en el sitio, disfrutar de una buena comida, disfrutar de la gente. 3 días, 1 día, como explicaba Emilio, como explicaba también don Epamina, es importante para nosotros ofrecerle a la gente lo que ellos pidan. Y cada día me sorprende más cómo el hondureño se acerca más a nosotros y quiere conocer más de Honduras. ¿Por qué? Por la exposición que hemos estado dando. Ahora, cuénteme, ¿estos paquetes que contemplan, Iris, contemplan hotel, contemplan la comida? Contemplan, están en las dos vías, Eric. Uh-huh. Lo podemos hacer, lo hacemos a medida del grupo familiar, del grupo de amigos. Hay quienes lo quieren solamente transporte, hay quienes lo quieren solamente con hotel y sin comidas, algunos quieren explorar cómo se está manejando cómo la comida de los alrededores. Entonces puede hacerse un todo incluido, que me incluye transporte, me incluye comida, me incluye el hospedaje, me incluye tours en el sitio, que también los podemos hacer. Yo me siento un poco molesto con los alcaldes del Oriente, especialmente del departamento del Paraíso, porque los alcaldes son los que han tocado puertas, ¿verdad, ministro? Sí, sí. O sea, los alcaldes del sur, los alcaldes del centro, de occidente y de aquí, de valles y montañas. ¿Qué está pasando con los alcaldes del Paraíso? ¿Cuándo vamos con ese distrito turístico del café? Vamos a ver, Tabo Mendoza ahí, Ligia en el Paraíso, pónganse las pilas, porque necesitamos incentivar el turismo en el Oriente, pero el ministro tiene toda la disponibilidad. Pero los alcaldes tocan puertas. Tabo Mendoza y Ligia no están haciendo absolutamente nada por promover el turismo en Danlí y en el Paraíso. Selvin Barralaga, este proyecto que tiene usted es muy novedoso. Un pueblo, un producto. Vamos a la zona sur. ¿Qué encontramos en Valle y en Choluteca? Muy bien. Esta es una de las zonas más productivas del país. Tenemos bellezas naturales impresionantes. Y ahora con la incorporación de San Marcos de Colón al nuevo distrito, podemos ver muchos productos como ser las rosquillas, podemos encontrar productos elaborados de cuero, botas de primera calidad que pueden encontrar en San Marcos de Colón, así como también hacían mención de la parte gastronómica, que es tan importante, pero nosotros vamos un poco más allá, vamos trabajando con la parte de fortalecimiento de los emprendedores, empezar a buscar cómo se capacitan en ese servicio que brindan a los visitantes y tratar de que todas estas rutas puedan contar con todas las condiciones adecuadas. Y algo muy importante aquí es el tema de las carreteras, cómo se ha venido trabajando en la parte de las carreteras, cómo pasamos de aquellas carreteras donde se tardaba hasta 4 o 5 horas para ir al sur de Honduras, ahora en 2 horas está por allá. También tenemos muchas opciones a través del canal seco. Uh-huh. Don Papi Marinakis, profundicemos sobre estos paquetes turísticos para los diferentes distritos turísticos. Hablamos del sur, hablamos del centro, hablamos de occidente y ahora de valles y montañas. Don Papi, sí, Eric, la verdad los precios, ¿les interesan los precios a los amigos? Totalmente de acuerdo. Mira, la verdad que lo que decía el ministro aquí, don Emilio, ahora con este clúster de servicios, la gente tiene oportunidad que en un solo viaje conocer diferentes ofertas turísticas en la región que se mueve. Entonces, eso es lo que le da un potencial y un valor importante. Pero también mencionaba algo, que es el asunto de capacitaciones. Tenemos que preparar. Esta es la función de la Cámara. Capacitar a las personas para que den servicios de calidad. Porque en el sur, yo sé que ustedes ahora hablamos que tenemos una buena carretera, que es maravilloso poder llegar ahí, pero todavía nos hace falta ese servicio, esa calidad de que la gente se sienta bienvenida, que la gente que va ahí realmente tuvo una experiencia linda y quiera regresar, porque el turismo es repetitivo. Si la gente tiene una
disfrute con su familia, quiere volver, y cuando la gente la pasa bien, gasta dinero. Yo vuelvo al tema, acordate que nosotros somos asunto de negocios. Nosotros necesitamos que la gente sea próspera y que mejore en la comunidad. Por ejemplo, aquí, Selvin, ¿qué es lo que te habla, Selvin? Emprendurismo. Nosotros necesitamos que los jóvenes aprovechen este instrumento de desarrollo para crecer. Y ahí donde nosotros también capacitamos, pues los acompañamos con recursos financieros que ya están disponibles para que esta gente pueda hacer sus propios negocios. Hacemos una primera pausa comercial. Cuando regresemos, mañana se inaugura oficialmente este distrito turístico Valles y Montañas. Una pausa, ya volvemos. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas para viajar por el mundo. Con nosotros ese viaje es posible. Para el carro nuevo que quiero. Visítanos y logra la libertad que quieres. Queremos remodelar nuestra casa. Aquí les ayudamos a mejorar su entorno. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas para viajar por el mundo. Con nosotros ese viaje es posible. Para el carro nuevo que quiero. Visítanos y logra la libertad que quieres. Queremos remodelar nuestra casa. Aquí les ayudamos a mejorar su entorno. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el Zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. La alcaldía municipal te invita a realizar el pago de tu impuesto vecinal. Ahora descarga en línea el formato para tu declaración. Ingresa a amdc.hn. Clic en la opción AMDC, busca la opción Trámites Municipales. Clic en la opción Formulario de Declaración Impuesto Vecinal. Descarga el formulario de tu declaración, ingresa los datos solicitados, presenta tu declaración en una USB o un CD en la ventanilla 16 en la Gerencia de Atención al Ciudadano. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Somos Smart Taxis, una compañía que trabajamos a través de lo que es pagos electrónicos, especializado en compañías de taxi. Tuvimos la oportunidad de ganar capital a través de este programa, el cual lo invertimos en todo el equipo que necesitábamos. Y hemos sido nombrados como la revista Forbes dentro de las 30 promesas de Centroamérica. Y eso fue lo que nos ayudó a poder despegar nuestra idea. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Hoy le estamos consultando en Canal 10. ¿Cree usted que el Partido Nacional es la institución política que en mayor espacio dedica a la juventud hondureña? Le están dedicando el 117 aniversario a un eslogan: Revolución con Juventud. ¿Ve usted el Partido Nacional hablando de revolución, un partido históricamente conservador? Dos opciones: si cree que sí, vote con la letra A; si cree que no, vote con la letra B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Bueno, los partidos se tienen que transformar y el Partido Nacional en los últimos años se ha ido transformando. El 100% vota por la A, que es el sí. Le consultamos: ¿cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? Si cree que sí, vota por la A; si cree que no, vota por la B. 100% vota por la A.
Ministro, hay 4 destinos o distritos turísticos actualmente, pero ¿qué viene más adelante tomando en cuenta esa gestión que están haciendo los alcaldes que tienen visión? Porque hay alcaldes que no saben ni por qué están ahí al frente de una corporación municipal. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Fuerte, ¿eh? Hay que decirlo así. Bueno, Eric, mira, lo interesante es lo que hablábamos antes de comenzar el programa, de la importancia de la participación de los alcaldes. Es fundamental el trabajo de los alcaldes en el desarrollo de cualquier zona, especialmente cuando hablamos del sector de turismo, porque realmente ellos son los que diariamente tienen que estar relacionados con los problemas y relacionados con más que todo la solución de estos problemas. En el caso de los distritos, lo que hemos visto es una sinergia y una participación muy activa de los alcaldes en la formación de estos distritos. Te voy a dar un ejemplo. Antier recibimos la visita de los alcaldes del suroeste de Comayagua, del Valle de Comayagua. Uh-huh. Ahí teníamos a Lejamaní, La Maniza, Humuya, San Sebastián, la Vía de San Antonio, Ajuterique, Cane, que ahora están también ya con el interés de formar otro distrito. Llegaron a la oficina y propusieron pues lo que va a ser este trabajo en conjunto con la formación que la próxima semana vamos a estar haciendo para este nuevo distrito. También lo que es la parte que está aquí hacia el sur, Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, Sabana Grande, Pespire y Nueva Armenia, ¿verdad? Sí. Que son los que van a integrar este otro distrito. Uh-huh. Y no podemos dejar por fuera a Olancho. Uh-huh. Hemos estado trabajando con Amón, con Carlos Eduardo Cano, y realmente estamos viendo también un apoyo muy fuerte por parte de Amón, y eso es fundamental. Ahora vamos a empezar también la ruta de Olancho, la primera, porque Olancho por su tamaño tenemos que dividirlo en 3. Uh-huh. Vamos a arrancar con Campamento, Juticalpa, Catacama, San Francisco de la Paz, Gualaco y San Esteban, que son los que van a integrar ese otro distrito. Así que estamos viendo mucha activación, mucha participación. Ya, digamos, San Juan del Caite ya presentó la solicitud para incorporarse a Lenca Maya, lo hizo también a Juterique y Lepaera. Uh-huh. Con la de la Joya de los Lagos, ya Santa Bárbara también presentó su solicitud para incorporarse, y eso pues, y San Marcos de Colón en el sur. Así que estamos viendo que los alcaldes ya están realmente levantando, y eso para nosotros nos llena de mucha alegría, mucha satisfacción. Aquí un amigo televidente que se identifica como Cristóbal Morazán me dice que vayamos a Oropolí con las aguas termales. Ahí también es el único municipio donde se cultiva el melón sandí. Lo que pasa, Cristóbal Morazán, que los alcaldes tienen que tener visión. Y Juan Carlos Videa, que es su alcalde, no tiene visión en materia de turismo. Yo lo tengo que decir así, y lo voy a decir fríamente, porque hay buenos alcaldes que le apuestan al turismo, pero hay otros que no tienen visión. Vamos a hacer, me dicen que tenemos en la línea telefónica a Paquito Gaitán, alcalde de Cantarranas. Paquito, mañana va la caravana del turismo, va para Valle y Montañas. ¿Cómo lo va a recibir Cantarrana? Buenos días, Paquito Gaitán. Buenos días, Eric. Muy buenos días a todos los invitados ahí al foro. Pues los vamos a recibir con bombos y platillos, ¿verdad? Porque el distrito Valles y Montañas está de fiesta. Mañana vamos a tener esa caravana y va a tener presentación en Cantarranas a las 8 de la mañana, para lo cual ya tenemos todo listo. Solo faltan ustedes que nos acompañen, porque están los dulceros, están los vendedores de pan, están los grupos artísticos, están los sanqueros, está todo mundo. Cada municipio que está organizado en el distrito está deseoso de mostrar lo que tiene en su parte artística, en su parte cultural, de gastronomía, de su belleza escénica. Cada municipio tiene una fortaleza y cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, principalmente en este sector del distrito de Valles y Montañas. Así es que agradecemos, ¿verdad?, esa iniciativa del gobierno de Selvin Bralaga a través de OSOP, de Marca País, y sin faltar ese apoyo fundamental del ministro Silvestre. Así es que estamos contentos en Cantarrana. En Cantarrana queremos mostrarles también nuestros murales, donde las paredes han recobrado vida. A eso vamos, Paquito. Paquito, le voy a mostrar ahorita en pantalla estos murales, porque Cantarrana se ha convertido en el municipio de los murales a nivel nacional. Vamos a colocar los murales, por favor, ahí, compañero Nelson Bustillo, para que Paquito Gaitán me hable. Paquito, adelante.
Así es, ¿verdad? En Cantaranas, como le dije, las paredes han recobrado vida, tienen alma, tienen vida, tienen sentimiento, tienen expresión, y eso queremos compartirlo con nosotros. Hemos hecho dos encuentros o huancascos de muralistas de Centro y de Sudamérica, y ahorita estamos organizando, con el apoyo del ministro Silvestri y de Selvin Barralaga, el tercer encuentro, donde vamos a construir por lo menos unos 40 murales más, pero también ahora vamos a hacer escultura. Queremos hacer el parque de escultura aquí en Cantarrana. Los municipios tenemos que estar permanentemente renovándonos, revisándonos, innovándonos para ver qué le ofrecemos. No puede venir toda la vida la gente a ver un mural, tiene que venir a ver algo más, tiene que haber nuevos murales, tiene que haber nueva gastronomía, pero sobre todo la gente tenemos que prepararla para que cuando venga el visitante no solo venga ese día, sino que se quede y tenga deseos de volver. Eso es lo que se trata, y así que los invitamos para que mañana todos a este distrito Valles y Montañas, pero algo más, Eric, en Cantarrana mañana también por la tarde, noche, iniciamos el Festival de Sabores y Sensaciones, que ahora va a tener cabida en Cantarrana el último fin de semana de cada mes. O sea que Cantarrana cada fin de mes va a estar de fiesta, va a estar de carnaval, porque así somos los cantameños, traemos en nuestro ADN la cultura, el arte y la alegría. A ver, Paquito, ¿cómo es eso de un festival de sabores y sensaciones? Así es, este festival es para promover, ¿verdad?, el arte y la cultura en una forma más permanente. Cada fin de semana del mes, o sea, este fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener comidas, vamos a comer bebidas tradicionales como es la chita, como es el vino de zarcillo de la montaña, de vino silvestre, vamos a tener los anqueros, vamos a tener todo un evento cultural, y por la noche mañana vamos a tener la banda Sundera con un carnaval patrocinado por la alcaldía municipal. Así es que los fines de mes, el fin de semana, sábado y domingo, el último de cada mes, tienen una cita, ya lo pueden ir agendando en su tablet, en su calendario, que todos venimos para Cantarrana, porque Cantarrana sí vale la pena, Eric. Gracias, Paquito Gaitán, alcalde de Cantarrana. Ministro, entonces, bueno, ya se conformó el distrito turístico Valles y Montañas. Así es. ¿En qué consiste básicamente? Es que nos montamos con ellos, fue bien interesante el trabajo con los alcaldes, porque, o sea, las reuniones que hicimos con Sipin, hasta en lo del nombre. O sea, la participación de todos los alcaldes en la selección del nombre que iba a conformar ese distrito. O sea, de verdad fue para nosotros una experiencia sumamente agradable, ese trabajo de equipo con ellos, y que al final, pues, de manera unánime se decidió por el nombre Valles y Montañas. Porque acordate, Eric, que anteriormente estas comunidades compartían lo de lo que era la ruta de las minas. Sin embargo, al incorporar otras comunidades teníamos que encontrar un elemento que los uniera. Y eso realmente al final hemos visto una participación impresionante por parte de los alcaldes. Y eso volvemos a recalcar. Naturalmente, todo este esfuerzo que se ha hecho durante estos años, conjuntamente con la Cámara de Turismo, con Serín y toda la gente que ha trabajado, o sea, si no hubiéramos contenido lo que es el apoyo del presidente, esa visión del presidente de apostarle al turismo, realmente nunca hubiera sido posible todo esto. Y ahora estamos empezando a ver estos frutos, estamos viendo una participación de todas estas alcaldías. Y para el 2019, Eric, la meta es tener 10 distritos turísticos que prácticamente nos abarcarían el 80% del territorio nacional. Y eso, pues, de ahora invitamos a los alcaldes a que realmente se motiven y que tengan la iniciativa de que trabajemos con ellos, porque al final del día el beneficio son para las comunidades, Eric. O sea, la generación de empleos, el desarrollo económico, la identidad nacional, en este caso la identidad local, la parte de cultura. Santa Bárbara para nosotros va a ser muy interesante, todo lo que se ha hecho en Santa Bárbara este año. El municipio de Santa Bárbara ya se incorporó también al distrito Joya de los Lagos. La alcaldesa Fátima Juárez ya presentó la solicitud, y en los próximos días, pues, se va a resolver para que ella también, Santa Bárbara, se incorpore. Y eso vamos también, ¿verdad? También en Santa Bárbara, determinar cuáles son los distritos que vamos a crear. Selvin Barralaga, 7 municipios conforman este distrito turístico Valles y Montañas. Es correcto, 7 municipios más San Juancito, que también es un pueblito muy hermoso, lleno de historia,
créame que tenía ya varios años de no ir por San Juancito. Uh-huh. Y hace un par de semanas estuvimos por ahí y es impresionante todo lo que hay en San Juancito, mucha historia, mucha cultura, le han apostado mucho al tema del café, pero lo más importante acá es poder identificar cómo los mismos pobladores se convierten en esa parte fundamental para poder desarrollar los municipios, y los alcaldes al igual, que han hecho un trabajo extraordinario, comprometidos, sabiendo de que el turismo es una forma de crear desarrollo económico local, de poder fortalecer a estos emprendedores y, lo más importante, llevar dinero a los bolsillos de la gente. Selvin, ahí tenemos imagen de San Juancito. ¿Por qué San Juancito? Porque San Juancito estaba en la ruta hacia Cantarranas y era parte también, si bien es cierto, pertenece al Distrito Central, pero también es parte de esta ruta y, como le decía, tiene un potencial enorme, donde muchos de los capitalinos o visitantes extranjeros utilizan esta ruta, y creemos que ahí hay un potencial dormido, se podría decir, pero ya ha despertado y han venido trabajando. Se ha logrado que las diferentes fuerzas, tanto el patronato, los prestadores de servicios, los mismos pobladores, y aquí se da algo muy interesante. Hay más de 52 personas que se dedican a emprender. Entonces, nosotros a través del proyecto estamos impulsándoles, creando todas las condiciones para que ellos puedan ser parte de este desarrollo. Bueno, ¿sabía usted que el primer consulado de Estados Unidos tuvo su sede en San Juancito? Sí. ¿Ve usted? Esa es una historia en materia de geopolítica. El primer consulado de Estados Unidos en Honduras tuvo su sede en San Juancito. Tenemos en la línea telefónica al alcalde de Santa Lucía. Al alcalde de Santa Lucía, alguien que le está apostando también al turismo. ¿Qué ofrece, alcalde de Santa Lucía? ¿Qué ofrece su pintoresco municipio en materia de turismo? Buenos días. Buen día, Eric. Un placer agradecerle por la oportunidad, agradecerle a las personas que tiene ahí en su foro, porque son impulsores permanentes del turismo. Y también agradecerle al presidente por esas iniciativas que tiene. Mire, en Santa Lucía hemos venido trabajando con autoridades locales, con el gobierno, con los empresarios, con los microempresarios, con la gente, para día a día tener y ofrecer al turista que llega, a las personas que quieren salir de ese estrés de la rutina diaria, algo bonito, algo hermoso que disfrutar, parte de lo que es ya nuestra belleza escénica, pues los diferentes centros para visitar, para disfrutar de una gastronomía. Déjeme decirle que en Santa Lucía contamos con 42 restaurantes, contamos alrededor de 9 bares, tenemos alrededor de 12 cafeterías, tenemos 8 hoteles, y aparte de eso tenemos muchas empresas que están queriendo y están llegando para pedir los requisitos y apostar en Santa Lucía. Eso se logra con el esfuerzo conjunto de todas las personas que se involucran en el turismo. Y ahorita, con lo que viene, valles y montañas, que mañana pues iniciamos con la presentación de nuestro distrito, agradecer por la oportunidad de formar parte de este distrito, 7 municipios, una aldea, y todos tenemos un poquito algo bueno que ofrecer. Santa Lucía, con sus lugares turísticos que ya tiene, pero tenemos, Eric, un reto, y es ampliar esa gama de oferta turística que tenemos, ampliar esa gama de lugares para visitar. Ya Santa Lucía cuenta, por ejemplo, con una ruta hacia Montaña Grande, que hay una pista de ciclismo compartida con Valle de Ángeles. Tenemos una ruta hacia la zona del café, cooperativa de caficultores, Portal El Edén, en una aldea que se ha convertido en productora de café. Esa ruta hacia los distintos lugares donde se produce la hortaliza que llega a la capital para ser consumida por los capitalinos. Y el café que se ha convertido en un producto que se está pues produciendo en los últimos días, en los últimos años en Santa Lucía, y lo que tiene que ver con todos esos establecimientos que día a día pues le ofrecen un servicio a la gente que nos visita. Finalmente, alcalde Julio Avilés, ¿es barato pernoctar en un hotel en Santa Lucía? ¿Es rico comer en un restaurante de Santa Lucía? ¿Hay seguridad para los turistas nacionales y extranjeros en Santa Lucía, alcalde? Fíjese, Eric, que déjeme decirle que en nuestros municipios es mucho más barato ir y disfrutar en familia y compartir compartir de la gastronomía, porque pues los precios van de acuerdo a la calidad del negocio. Pero es importante ver, para poder que la gente llegue y para que la gente pueda tener esa oportunidad, pues hay que dar buenos precios. Y en ese sentido, trabajamos de la mano, y aquí quiero agradecer al aporte, al empuje que dan los microempresarios, los empresarios de Santa Lucía, porque el municipio está en estas condiciones por el esfuerzo que se ha hecho en conjunto, pero ellos han confiado en las autoridades, han confiado en el pueblo, e invierten, y ellos tienen promociones para que la gente llegue y que la persona que va a sus negocios pues no se retire, porque los costos son muy altos. Los hoteles, de igual manera,
Déjeme decirle que recién hace un par de meses inauguramos nuestro estadio municipal y eso se ha convertido también en un potencial turístico. Ya hemos recibido visitas como el campeón nacional, el Motagua, para que venga a entrenar a nuestro municipio y eso genera turismo. Ahí estaba llena la galería de los seguidores del equipo Motagua, tanto de nuestro municipio como de Tegucigalpa. El hecho de que los precios sean accesibles para todos los bolsillos, eso es importante. En Santa Lucía hay oferta gastronómica para todo el poder adquisitivo que tenga, para la gente que tiene tiene una pequeña cantidad para invertir en familia, como para la gente pues que tiene un poquito más de recursos. Gracias, alcalde Julio Avilés, alcalde de Santa Lucía, en comunicación con el foro de Canal 10 para alabar esta gestión positiva que está haciendo el ministro de Turismo, Emilio Silvestri, con la creación de este distrito turístico Valles y Montañas. Mañana, ministro, ¿van a recorrer estos municipios? Arrancamos a las 6 de la mañana. Vamos a salir desde lo que es la salida de Tegucigalpa. Vamos a Santa Lucía, después Valle de Ángeles, San Juancito, Cantarranas, la vía de San Francisco. Después vamos hasta Ojo de Agua, donde se nos van a juntar los alcaldes de La Tumba y de San Antonio. Después nos trasladamos hasta Yuscarán, donde vamos a tener una serie de eventos. Vamos a tener la noche cultural, un concierto, un conversatorio con los alcaldes. Así que va a ser un recorrido de todo el día de mañana. Muy bueno. Va a bailar en la noche en Yuscarán con los halcones, me dicen el ministro de Turismo, Emilio. Los halcones de San Pedro Sula van a estar mañana sábado en Yuscarán. Saludamos a ese pintoresco municipio. Es la cabecera departamental de mi departamento, el departamento de El Paraíso. Pero hay que meterle más a Yuscarán, hay que meterle más. Nopami, distrito turístico Valles y Montañas, ¿qué le ofrece? ¿Cómo incentiva el turismo este de Valles y Montañas? Que tú le preguntabas ahí al alcalde Avilés de qué tan caro es Santa Lucía. Uh-huh. Es tan barato Santa Lucía que el aire acondicionado es gratis ahí, fíjate. Y es puro, no es artificial. Es puro y permanente todo el tiempo. Así que por ahí te puede indicarle cómo puedes disfrutar de un ambiente tan agradable. A mí me encantaría felicitar al alcalde Avilés y al alcalde Gaitán, porque son personas que realmente se involucraron en este tema turístico. Y cuando tú oyes al alcalde de Cantarranas, te habla de que todos los fines de semana, al final del mes, van a tener actividades, porque esto es un negocio permanente que tiene que darle continuidad. Y aquí el ministro y todos los que estamos aquí podemos apoyar a estas comunidades, y uno le ayuda al que se deja ayudar. Uh-huh. Pero al final del día, el que le tiene que dar continuidad y que esto sea permanente son las autoridades locales. Cuando el ministro te habla que es importante el involucramiento de los alcaldes precisamente para eso, porque puede ser la caravana, puede llegar y puede ayudarle, pues digamos un fin de semana. ¿Quién le da continuidad? Son las autoridades locales. Y aquí Selvin les puede ayudar con las promociones. Los turoperadores les arman los paquetes y los servicios que existen en sus comunidades, pero ¿quién es el que da el servicio? Son las autoridades. Y ahí donde tú hablaste también, Eric, el tema del beneficio, la generación de empleo, elevar el nivel de vida de las personas de las comunidades a través del turismo, se puede lograr eso. Entonces, si ellos se involucran y lo hacen, van a tener muchos beneficios de largo plazo. Y esos son buenos ejemplos que el resto de las comunidades del país deberían de ver esos ejemplos, porque al final son exitosos y son beneficiosos y rentables para cada pueblo. Vamos a ver si tenemos imágenes de Valle de Ángeles, porque Valle de Ángeles, en este distrito turístico Valles y Montañas, se convierte en un epicentro. Ya Valle de Ángeles históricamente en los últimos años se ha convertido como en el lugar preferido por muchos para ir a almorzar los fines de semana y para ir a comprar artesanías. ¿Valle de Ángeles, don Pami? No, una maravilla también, por ejemplo, para los capitalinos, si era ahí, ahorita la carretera se ha mejorado también, que todo es parte integral, mira, no solo hacer el distrito, cómo llegas, cómo haces, entonces esto también el gobierno se ha involucrado para asegurarse que tenga acceso, porque hablamos ahora del corredor turístico del Golfo de Fonseca, pues tenés una carretera maravillosa, que llegas, antes era cuesta arriba llegar allá, entonces es todo una parte integral, no solo es un esfuerzo de un alcalde, del gobierno central, del Instituto de Turismo, las cámaras. Y en la intervención anterior mencionaba también que hay instrumentos financieros que están disponibles, especialmente para nuevos emprendedores. Nosotros queremos que los jóvenes se involucren. El turismo es una herramienta de desarrollo tremendamente rentable y buena, y ahí no hay límite, ahí no puedes permitir que el bolsillo determine el tamaño de tus sueños, porque solo es tener esa creatividad
y este hombre es experto en eso, nos puede ayudar. Y ellos están promoviendo, me encanta ese proyecto que es de promover el emprendurismo. Utilicemos turismo como un instrumento y elemento de desarrollo. A Selvin, Barralaga, ya días se lo vengo conociendo y yo pensé que en algún momento Selvin iba a aspirar a un cargo de elección popular, pero dijo, Eric, yo tengo un compromiso más allá. Y me alegra porque él está impulsando este novedoso proyecto, Un Pueblo, Un Producto. Está en la línea telefónica el alcalde de Tatumbla. Tatumbla en los últimos años se ha convertido como en el lugar preferido por esas casas de campo de ricos y famosos y políticos de Honduras. Porque ya Valle de Ángeles y Santa Lucía crecieron demasiado. Ahora están buscando Tatumbla. Alcalde, ¿qué ofrece Tatumbla en el marco de este distrito turístico Valles y Montaña? Buenos días. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me están dando esta bendita mañana, y gracias también a Turismo a través del gobierno de la República, que está impulsando a estos municipios que hemos estado pues un poco atrasados en esto, pero sabemos de que los van a enseñar a caminar y vamos a caminar bien, porque sí, Tatumbla merece un mejor camino, ¿verdad? Ya días esperamos hacer ese salto, y mañana pues con la bendición de Dios estaremos empezando a trabajar en este camino, ¿verdad? Gracias a don Emilio Silvestre y a los que están ahí, a don Barralaga también, que los ha aconsejado y los ha impulsado también. Claro que esto es bueno porque los pueblos que hemos estado deprimidos pues los ayudan a levantarnos, y también vamos a aprender de esos municipios como del Valle de Ángel, de Santa Lucía, que van adelante, y nosotros no es que nos menospreciamos, sino que es realista, pues día a día están bregando en esta brecha, y como Tatumbla, Antonio, La Vía, también que estamos en distintos valles y montañas, sabemos de que tenemos que luchar así como ellos lo han hecho, y Tatumbla tiene mucho que ofrecer, tiene un cerro de Boca, me extraña, es un pulmón, ¿verdad?, de varios municipios del mismo distrito central, de San Antonio de Oriente, para al lado de Maraita, para aquí a Tatumbla, y tenemos un clima fabuloso que ofrecer. La bendición que tenemos en Tatumbla, no tiene cámaras de seguridad, pero aquí no hay pues sicarios todavía que andan persiguiendo a la gente para matarla. O cada vez que una tierra de paz, de tranquilidad, ¿verdad?, con sus áreas verdes tranquilas, un cerro de yuca que lo estamos cuidando para que no hayan incendios, pues ahí estamos luchando. Ustedes saben que es mi primer periodo, y mucho tenemos que aprender, y vamos, en este caso, estamos aprendiendo haciéndonos. Gracias, amigo Marco Tulio Martínez, alcalde de Tatumbla. Ve usted también en Tatumbla, los fines de semana, usted puede degustar de un rico y suculento plato de chanfaina. Ahí la amiga Yanet Almendares se fue a vivir a Tatumbla, Yanet Almendares, y los fines de semana vende chanfaina y pancito de casa ahí en Tatumbla. Iris Arévalo, distrito turístico Valles y Montañas, ¿se presenta como una alternativa para los tour operadores? Definitivamente. Hoy nos permite ofrecerle más atracción a nuestro pueblo. La gente se está acercando, quieren conocer más, quieren que le demos ya todo armado, quieren que lo llevemos. Hoy por hoy, la creación de los distritos nos permite crear productos más específicos, más a la medida, más a dónde quiero ir. Por supuesto, hoy este distrito nos permite llevar a más gente a conocer lo bonito de nuestro país. Bueno, los hoteles, es barato pernoctar en Valle de Ángeles, en Santa Lucía. Me decía Paquito que más adelante va a impulsar el tema de los hoteles en Cantarrana, para que usted pueda pernoctar en Cantarrana. ¿Siris? Es súper bonito. Bueno, tengo la fortuna de que mi papá es de Cantarranas, es...
Es un pueblo pintoresco. He visto yo misma he visto cómo ha cambiado el pueblo. Hemos visitado el pueblo, hemos visto la familia, la gente, cómo se está buscando la manera de hacer crecer su comunidad. Bueno, don Fabi Marinakis se tiene que despedir. Yo le voy a conceder un minuto para un mensaje final, don Fabi Marinakis. Gracias, Eric. Siempre agradeciéndote la invitación, compartir con ellos. Ya entiendo por qué Iris es tan dulce, si es de Cantarrana y se produce la mejor azúcar. Pero quería también mencionarte que estos distritos han creado cierto concepto en cómo creamos las cámaras regionales de turismo. Ahora ya no son la Cámara de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, de Cantarrana. Ahora se juntan alrededor de este mismo distrito y hacemos una sola cámara que incorpora a todas estas personas. Ya tenemos el ejemplo en Olancho, se hizo la Cámara de Olancho, no es ni de Catacama, pero integra a Juticalpa, Catacama, a campamento, entonces le da gran fortaleza. Toda esta es una muy novedoso y la verdad que eso ha contribuido muchísimo. Estamos muy contentos. Creo que esta iniciativa de estos distritos ha sido maravillosa. Creo que vamos a tener buenos resultados. Eric, ojalá que mañana nos pueda acompañar también en estas caravanas, porque eso se hizo viajando por Honduras. Esto le permite que podamos dar a conocer todos estos destinos que existen para que Iris los pueda vender, el turismo lo pueda promover y este hombre decía creando ese emprendurismo para que el hondureño aproveche ese instrumento de desarrollo económico. Muchas gracias, Eric. Y si usted quiere comer muy bien, vaya a Nifunifa, propiedad de don Pami Marinakis a nivel nacional. Solo te quería comentar que el próximo martes 26 vamos a estar con la Cámara y una reunión con el alcalde de Valle de Ángeles para fortalecer esa Cámara y estamos apoyando todo este distrito de valles y montañas. Una pausa, ya volvemos. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida. Participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. ¡Es que está desplazado! ¡Superhéroe! ¡Doctor! ¡Ay, qué fácil! ¡Ahora
qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grande, pero tu apoyo siempre será el mismo. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando, ¿cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Vamos a ver la tendencia, cómo están votando los participantes de la teleopinión. El 100% vota por la A, que es el sí. ¿Cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? El 100% vota por la A, que es el sí. Tenemos en la línea telefónica al alcalde de San Francisco de Yojoa, Alfredo Cerros. Alfredo Cerros, su corporación municipal, su municipio, pertenece al distrito turístico Joya de los Lagos. Alfredo, ¿qué tienen preparado ustedes para esta Semana Santa, para este verano 2019? Buenos días. Muy buenos días, Eric. Agradecido con Dios por la oportunidad, saludar al ministro Emilio, a Pami, que ya no miro, que está ahí, a todos sus panelistas, agradecerles por la oportunidad que nos da de poder informarle al pueblo hondureño qué es lo que nosotros tenemos en nuestro distrito. Pero más de nuestro distrito en tema de turismo, queremos darle una gran noticia a este distrito. El día miércoles estuvimos con el presidente de la República en una reunión en Casa Presidencial, donde aprobó nuevamente a esta institución de Invest y INSEP para poder desarrollar todas las vías de acceso en materia de carreteras. Eso para nosotros como distrito nos hace potenciar todos estos programas que hemos tenido desarrollando con este programa que el gobierno nos ha implementado en nuestros municipios. Nosotros tenemos varias actividades en este distrito, y una de ellas que siempre, como nosotros lo hemos repotenciado, es el tema del agua de Ojoa, Pulapanzá, y eso ha sido nuestros centros turísticos de Punta de Lanza, que nosotros le llamamos. Así que nosotros tenemos muchas actividades, tenemos en el tema de las micro y medianas empresas, donde ellos también se desarrollan, y en estos momentos también la mano de obra, que es la que a nosotros también nos interesa, donde nuestros ciudadanos salen a las orillas de las calles a poder vender su producción, a poder lo que ellos producen, poderlo vender en estos días. Así es que yo quiero agradecer de manera especial al ministro Emilio por ese espacio, por esa oportunidad que nos da a nosotros de poderle dar a conocer al mundo de la potencia que nosotros tenemos en estos distritos. Así es que, Eric, también a ustedes agradecerles por esa oportunidad que nos dan de poder darle a conocer al mundo lo que nosotros tenemos. Aquí nosotros también no solo tenemos pobreza, también tenemos muchas riquezas. Nuestro municipio es uno de los que más produce agua potable, y eso es para nosotros una satisfacción de poderlo compartir. Gracias, alcalde Alfredo Cerros, alcalde de San Francisco de Yojoa, hablando sobre las expectativas para este verano 2019. Le doy la bienvenida a Luis Galindo, él es tour operador de Honduras Traveling. Traveling, sí. Buenos días. Buenos días, Eric, gracias por la invitación. Ministro Emilio, ¿qué tal, Liz? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues todo bien, gracias por la invitación. Pues nosotros aquí estamos tratando de promover lo que es el destino de Honduras. Queremos felicitar a lo que es el Instituto de Turismo. Ellos están haciendo un gran apoyo, están tratando de promover mucho lo que son los destinos como tales. Y yo, a nivel personal, como empresa, nosotros hemos estado haciendo gestiones con los diferentes municipios. Necesitamos nosotros, y es sumamente urgente, importante, que cada destino se desarrolle como tal, como destino turístico. Nosotros como tour operadores no lo podemos hacer todo. Entonces nosotros estructuramos todo lo que es el paquete de producto turístico, pero es el destino como tal el que tiene que unirse
uh-huh. y hacer el desarrollo de ese destino como tal. Uh-huh. Eso nos facilita muchísimo a nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es armar productos turísticos en los cuales tienen transporte, alojamiento, alimentación, actividades, tours y todo este tipo de cosas. Entonces, si un elemento de ese destino o ese producto que queremos desarrollar no está funcionando bien, es muy difícil para nosotros promover ese destino, porque al final quien queda mal es uno como tour operador y el destino como tal. Entonces, todas las acciones que están haciendo todos estos alcaldes son muy buenas, nos ayuda muchísimo a nosotros para poder crear mejores productos turísticos. Gracias, Luis Galindo, de la empresa turística Honduras Traveling. Bueno, es importante también este tema de los alcaldes. Ve usted, en algún momento me invitó a Cantarranas el alcalde Paquito Baitán, pero yo no sabía dónde se agarraban los buses para Cantarranas. Y tuve que preguntar, tuve que consultar hasta en internet. Sería oportuno también que ustedes se coordinen con el Instituto Hondureño del Transporte para colocar visiblemente estas rutas y que le coloquen ahí Distrito Turístico Valles y Montañas, y ahí va a estar Cantarranas, ahí va a estar Santa Lucía, y va a estar Valle de Ángeles y también la Vía de San Francisco. Tenemos en la línea telefónica a este buen alcalde, al alcalde de Valle de Ángeles, Wilito. Buenos días. Buenos días, hey. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos contentos, agradecidos con el señor presidente, con el señor ministro Emilio Silvestri y con mi buen amigo Selvin Barralaga, que hemos estado preparando el lanzamiento del distrito Valles y Montañas, y pues ya llegó el día. Mañana esperamos esa caravana para que conozca lo que todos los municipios ofrecemos a turismo nacional y extranjero. ¿Qué ofrece Valle de Ángeles, alcalde Wilfredo Ponce? Pues ofrecemos senderismo, ofrecemos diferentes lugares donde las personas pueden visitar, ofrecemos artesanía, gastronomía, pero sobre todo seguridad. Tenemos un sistema de cámaras en todo lo que es el casco urbano, y el turista nacional y extranjero se puede sentir seguro en nuestro municipio. Un municipio, hoy amaneció lloviendo, Eric, aquí, rizando una brisa, un municipio con un clima muy agradable, y tenemos mucho que ofrecer al turista nacional y extranjero. La gastronomía, alcalde Wilfredo Ponce, porque yo digo que muchos capitalinos, muchos extranjeros acostumbran ir a almorzar, ir a desayunar o ir a cenar los fines de semana a Valle de Ángeles. Pues tenemos diferentes restaurantes, lugares donde puede venir a comer pupusas, platillos de diferentes precios, pero sobre todo elaborados con calidad, ¿verdad? Ofrecemos mucho, Valle de Ángeles tiene mucho que ofrecer, café. Mañana vamos a tener degustaciones de café para que la gente pueda conocer que también Valle de Ángeles está apostando al café. Pero sobre todo también vamos a tener muestras de artesanía, la alfarería, que gracias al proyecto TOC, que ha sido impulsado por Selvin Barralaga y la Embajada de Taiwán, ellos han mejorado sus productos. Así que vamos a tener que ofrecerle al turista un montón de opciones, ¿verdad? Finalmente, ese punto, yo he conocido muchos amigos y muchos parientes que dicen, voy para Estados Unidos y necesito ir a comprar artesanía, y se van para Valle de Ángeles, alcalde. Sí, para la artesanía, imagínense que puede comprar una artesanía a un muy buen precio, diferentes opciones que tenemos, la talla en madera, la alfarería, el cuero, que tenemos muy buenos artesanos en cuero y que han sido capacitados aquí en el centro artesanal que tenemos en Valle de Ángeles, el INFOP, ¿verdad? Que antes fue el CENCAR, que el CDI fue creado de este centro, y que la mayoría de los artesanos de Valle de Ángeles han sido egresados de esta escuela. Así que ellos, yo les digo, den buenos precios para que la gente pueda, ¿verdad?, consumirles sus productos, ¿verdad?, y llevarlos al extranjero. Así que tenemos la artesanía de primera mano aquí y a muy buenos precios. Gracias, alcalde Wilfredo Ponce. Ministro. Un saludo, Eric. Gracias por el apoyo, ¿verdad?, al turismo. Y aquí estamos, pues, siempre agradecidos con ustedes por esos espacios que nos brindan a los alcaldes y poder dar a conocer lo que realmente tenemos en el distrito Valles y Montañas. Gracias, alcalde. Vamos, le voy a colocar en pantalla, y ahí le pido a mi amigo rotulador que revise su teléfono
porque le vamos a colocar en pantalla imágenes del café. El café está jugando un papel muy importante en la promoción del turismo a nivel nacional. Y dice el alcalde que mañana tiene degustación de café en la plazoleta de Valle de Ángeles. ¿Ministro? Es que es importante porque es parte de la identidad. Y un país, realmente uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del turismo, siempre es los elementos que componen la identidad. Café. Y ahora también con lo que es el chocolate. El hecho que es histórico, que tal vez no lo estamos valorando en este momento, pero el presidente ha sido muy claro, lo que National Geographic designó a Honduras como la cuna del chocolate. Uh-huh. Y eso, la cuna mundial del chocolate, eso es importante porque es un posicionamiento de un producto que se consume a nivel mundial y de que Honduras se determina que es la cuna. Sobre eso también tenemos que trabajar fuerte. En el café estamos trabajando fuerte con lo que es la ruta del café. Uh-huh. El presidente y la primera dama estuvieron en Armenia, en Colombia, en el año pasado, en el mes de noviembre, donde se firmó un convenio con lo que es un centro turístico, agroturístico, que está en Armenia, que se llama Panaca. Y este realmente va a ser fundamental porque se creó un programa de becas ahí, Eric, donde vamos a enviar campesinos hondureños o productores hondureños por 90 días a Panaca para que conozcan lo que es crear valor agregado al café, a la producción de café. Porque como dice el presidente, muchas veces personas que viven en la ciudad no saben realmente el proceso de donde viene esa taza de café, de lo que es el proceso para poder crear una taza de chocolate. Pues que podamos entender de que todas estas personas que viven en estos pueblos tienen una oportunidad única de crearle valor agregado para que el turista también disfrute de esa experiencia. Y ahorita hay 25 becados en Panaca, Eric, uh-huh, de diferentes zonas del país. Al regreso de ellos van otros 25 y estamos integrando gente que realmente son productores o campesinos que siembran café. Yo solamente he escuchado al alcalde de Danlí decir, hablar de la ruta del café, pero no hace nada. No hace nada el alcalde Gustavo Mendoza. Hay que hacer algo. Selvin, los emprendedores también, el café juega un papel importante en este distrito turístico Valles y Montañas, ¿es así? Es correcto, y de hecho ayer hablaba doña Lourdes de Posada del Ángel y nos hablaba acerca de una actividad que tienen, una asociación de café que está conformada en Valle de Ángeles, en la cual también es parte de esos recursos locales que tenemos que fortalecer. Y el café en realidad que es algo que en Honduras ha tomado mucha notoriedad, y también en la zona de Occidente, donde podemos ver cómo los productores de café se han esmerado en brindar productos con valor agregado, cómo esos empaques han ido tomando una forma muy importante para poder ofrecer productos de mejor calidad. Las mujeres muy bellas también en este corredor distrito turístico Valles y Montañas, Selvin. Definitivamente, de que sale de Tegucigalpa hasta Yuscarán, encuentra mujeres muy hermosas, y eso lo vemos aquí reflejado con Iris de Cantarrana, así como también en cada uno de los pueblos donde nosotros somos parte, brindamos acompañamiento a las diferentes ferias. Créame que ahí al momento de tomar la decisión quién es la reina de cada municipio, ahí es donde la cosa se pone difícil. Sin embargo, aquí es interesante ver cómo los mismos prestadores de servicios, los mismos actores locales han ido tomando ese rol que les corresponde. No les pedimos que hagan más, simplemente que hagan su trabajo, que hagan lo que les corresponde. Hacían mención de la parte integral que representa el turismo, toda esa parte de las carreteras que el presidente Hernández ha ido priorizando para garantizar de que los diferentes turistas puedan trasladarse de forma segura, así como también los temas de seguridad. Se ha logrado iluminar los cascos históricos de los centros de los diferentes municipios, así como también la línea de financiamiento y capacitaciones que son tan importantes para fortalecer a los emprendedores. Quitemos ya la imagen porque voy con los tour operadores. Iris Alvarado. Iris Arévalo. Puntualmente, este tema de los hoteles, ¿qué tipo de hoteles encuentro yo en este distrito turístico Valles y Montañas? Hay hoteles de montaña, hay hoteles a muy bajos precios, porque también hay que acomodar los precios a la situación económica por la que transita Honduras. Sí, hay de todo, tal como lo dijiste, hay hoteles de montaña, por ejemplo, Valle de Ángeles tiene hoteles espectaculares. ¿Cuánto me cuesta una noche pernoctar en Valle de Ángeles en un hotel? Alrededor de 1.900, 1.000 lempiras, 900 entre 1.000 lempiras.
menos en otros hoteles más pequeños, tenemos alrededor de 500 a 800 lempiras. Y es bastante y barato almorzar, es barato cenar en Valle de Ángeles. Hay una diversidad de platillos, no solamente nacionales sino extranjeros, Iris. Realmente lo que a la gente le gusta es lo nacional. Uh-huh. Y está la carnita asada, el choricito, eso le encanta a la gente. Entonces hay variedad de platillos, variedad, pero la gente busca lo nuestro, lo que nos hace hondureños como tal. ¿Se toma café rico en esta zona? Delicioso, delicioso. Uh-huh. Definitivamente hay mucho, mucho que hacer y mucho que probar en Valle de Ángeles. La seguridad es la oportuna para presentárselo como uno oferta para los, no solamente para los nacionales, sino para los extranjeros. Definitivamente, nosotros de hecho tenemos uno de nuestros tours que abarca Tegucigalpa, Santa Lucía y Valle de Ángeles. Afortunadamente, pues hasta hemos movido extranjeros a la zona y no hemos tenido ningún inconveniente, todo lo contrario. Gente sale encantada, gente con ganas de regresar, gente armando grupos para poder regresar. Entonces, tenemos la accesibilidad hoy en día está muchísimo mejor que estuvo hace unos años. Hoy tenemos accesibilidad, tenemos gente más dispuesta, el servicio como que ha ido ya, la gente ha entendido que, como decía don Pami, si movemos turismo, pues también movemos negocios, si movemos plata. Luis Galindo, Distrito Turístico Valles y Montañas, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas, El Zamorano, que es San Antonio de Oriente, Tatula, hablamos también de Yuscarán. Lo que ofrecen, hoteles, restaurantes, artesanías, alfarería. Nosotros lo que ofrecemos es un producto integral, uh-huh, que es un tour. Y tratamos de promoverlo como tal, con lo que comenté anteriormente, transporte, alojamiento y alimentación. Nosotros el año pasado ya desarrollamos lo que es un tour en servicio regular. Salimos todos los días a las 8 de la mañana de Tegucigalpa. Vamos a Santa Lucía y Valle de Ángeles. Perdón, primero Valle de Ángeles y después regresamos por Santa Lucía, que es donde tomamos el café. Uh-huh. Se almuerza en Valle de Ángeles. Entonces el tour sale de 8, regresa aproximadamente 12:30, 1 de la tarde. Y los días viernes, sábados y domingos hacemos exclusivamente solo Valle de Ángeles. También están promoviendo mucho lo que es el Distrito Central. Lo que es Yuscarán, Danlí, y estas son de aquí, estamos tratando de desarrollarlo, como te comentaba. Esto es una alianza estratégica que tenemos que hacer con los hoteles, con los restaurantes, porque al final lo que desarrollamos es un producto específico para un mercado específico. Tenemos el mercado del Distrito Central, pero nosotros también promovemos mucho gente del Salvador. Nosotros promovemos mucho gente del Salvador. Comenzamos moviendo solo lo que era el destino de Roatán, pero Roatán se vende casi por sí solo. Entonces estamos buscando por la parte de aquí, de la parte centro-sur. De hecho, con Nicole hemos estado en pláticas para ver cómo desarrollamos esto de traer gente de San Miguel y ya estamos teniendo resultados. Movemos a la gente, la traemos aquí a Tegucigalpa, se quedan una noche o dos noches en el Distrito Central y de aquí los distribuimos a los diferentes lugares y es donde los llevamos a esos tours que hemos desarrollado nosotros. Entonces, esto depende de la estrategia que cada tour operador tenga y cuál es su mercado meta. Entonces, en base a ese mercado meta que tiene cada uno, va haciendo ese producto turístico. ¿Cuánto me cuesta este paquete que ustedes ofrecen para ir en horas de la mañana a Valle de Ángeles y después a Santa Lucía? Aproximadamente, el servicio regular te está costando entre 55 y 60 dólares. Uh-huh. Pero yes, incluye transporte, guía privado y comida. El y comida. Sí, ya hablamos de grupos mayores de 6 u 8 personas, eso te baja como un 25% a un 30%, o sea, te viene costando unos 40 dólares más o menos, que es el precio anda 35, 40 dólares. ¿Y cómo reaccionan los turistas extranjeros? Para ellos es un producto barato. Para el local, estamos trabajando para que ellos tengan la mentalidad de utilizar lo que es un tour operador y no lo hagan por su propia cuenta, porque aquí la gente del Distrito Central pues no te tiende a irse en su carro. ¿Y qué es lo que hace? Llegan al mismo restaurante que conocen durante muchos años y no conocen de todas las actividades que tiene ahí el destino como tal. Uh-huh. Nosotros los llevamos a diferentes lugares en el mismo destino para que conozcan y van con un guía especializado que les da detalles de todo lo que hay en ese destino. Uh-huh. ¿Qué detalles le brinda particularmente este guía? Porque nosotros somos de Honduras, pero muchos de nosotros desconocemos que hay en Cantarranas, que en Valle de Ángeles y que hay en Santa Lucía. Los guías son los expertos. Exacto, como ellos son los expertos, entonces nosotros le damos la libertad al guía que él pueda personalizar el tour
de acuerdo a las necesidades de ese turista específicamente. Es más fácil hacerlo de esa manera cuando tenemos solo dos personas, porque el turista le dice, no, a mí me gusta, hay gente que no le gusta ir a las iglesias, hay gente que solo quiere conocer el avistamiento de aves, hay gente que solo quiere conocer lo que es la gastronomía. Entonces, si es un grupo pequeño es más fácil poder adaptar ese tour. El tour nuestro es básico, pero al final lo vamos especializando. Por ejemplo, hay gente que no sabe que está ahí un museo en Valle de Ángeles. Uh-huh. Lo desconoce, entonces se le lleva aquí al museo que en Valle de Ángeles. O se le lleva a diferentes puntos, no directamente en el mero pueblo, sino que en los alrededores. Lo llevamos a las casas de donde hacen el tallado de la madera, donde hace toda la artesanía, no a los típicos lugares donde ya está todo minado, sino que ellos miran el proceso de la elaboración de toda esta artesanía. Bueno, muy importante, y es oportuno el trabajo que ustedes están haciendo como tour operadores. Tenemos en la línea telefónica a don Modesto, es un médico de Valle de Ángeles que ha pedido una participación en el foro de Canal 10. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos ahí, por lo menos hoy es un tema agradable, no es político, qué agradable. Miren, me llama la atención que no se esté incluyendo a San Juancito. El valor histórico de San Juancito es inmensurable. La primera fábrica de Pepsi-Cola, la primera embajada de consulado americano en Honduras, la primera planta eléctrica en Centroamérica, el primer cine, es la entrada a la tigra. Doctor Modesto, yo le pido ahí a mi compañero en la dirección de cámara que me coloque el video de San Juancito, porque sí estamos promocionando San Juancito, pero ya que usted nos ha llamado por teléfono, doctor Modesto Cárcamo, hábleme de San Juancito entonces. Ah, sí, es un placer. O sea, San Juancito tiene un valor histórico y como todo pueblo que fue minero está abandonado por el gobierno, por los políticos. Yo he querido incluso con la gente de la directiva ir a la embajada americana para restablecer esa planta eléctrica que es preciosa. Ahí están las turbinas, se han robado muchas cosas. Como le repito, la primera fábrica de Pepsi-Cola en Honduras está en San Juancito. La primera embajada americana en Honduras está en San Juancito y está en las ruinas. El hospital es acceso a la Tigra por el lado de San Juancito, que es un lugar para senderismo, cascadas, avistamiento de aves, quetzales. Entonces, estoy de acuerdo en el programa, los felicito, que promocionen en Catarrana, que es un pueblo precioso, la vía San Francisco, los valles, esos cañales, y Valle de Ángeles no se diga, pero San Juancito, el valor histórico, repito, es inmensurable. Doctor, usted está viendo en pantalla este edificio que estamos presentándole en estos momentos, ¿qué representa para San Juancito? ¿Qué fue ahí? Permítame que había para que no hubiera feedback, sí, había correcto. Apagado el televisor y me agarró usted en curva, pero... Okay, doctor. Me agarró en las curvas de San Juancito, denme 3 segundos. Doctor, pero básicamente también San Juancito, allí fue un centro minero. Sí, claro, un centro minero, déjeme ver, ya estoy viendo el video, pero ya se pasó el... Bueno, pero usted me dice que ahí estuvo la primera representación de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Ahí ha sido un centro minero histórico también del país. Claro, doctor. Estaba también creo Rosario Mining Company, que pasó el presidente de Honduras. Vaya, aquí sí me agarró. Marco Aurelio Soto. Cortó los contratos y la minería, la mina se fue y está abandonada. Esa es la subida hacia Carbonera, la aldea de Carbonera. Uh-huh. Doctor, sí. Doctor Cárcamo. Sí. Buenos días, gusto saludarlo. Igualmente. Sí, el distrito Valles y Montañas incluye 7 municipios y la aldea de San Juancito. O sea, en el acuerdo presidencial, el PCM, acuerdo ejecutivo, que ya fue publicado en la Gaceta, incluye los 7 municipios y la aldea de San Juancito. Forma parte integral del distrito. El día sábado, mañana, vamos a estar pasando por San Juancito también. La ruta arrancamos a las 6 de la mañana, aquí en la salida de Tegucigalpa, vamos a Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, de Cantarranas, después vía San Francisco, Ojo de Agua, donde se nos va a juntar el alcalde de Tatumbla y San Antonio Oriente, y la terminamos en Yuscarán. Pero sí, Juancito es parte integral. Le agradezco que me haga la observación y voy a aprovechar para ver si ese es el consulado americano. Es el consulado americano y hay unos documentos valiosos, ahí hay cajas fuertes.
la historia de toda la política americana en esa época, porque era una ciudad importantísima, así como Manaus en Brasil, donde se producía el caucho, ahora, que era una réplica de Génova. Manaus ahora está abandonado, solo un helicóptero se puede ir. Entonces sí quisiera que retomaran el tema. Y por último, le voy a agradecer, la carretera está destruida. No es una crítica política, sino que quisiera que se enfocaran el gobierno en habilitar esas carreteras para que el turista pueda disfrutar y querer ir con su familia. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. Gracias, doctor Modesto Cárcamo. Bueno, Selvin Pineda, Selvin Barralaga aquí me dice, Selvin tiene un aporte, me dice que la historia de San Juancito se reúne en un billete. En el billete de 500 también podemos encontrar una imagen de San Juancito. Uh-huh. Así como hay mucha historia, como bien mencionaba un Modesto, toda la parte está lo del consulado, el primer cine, uh-huh. La parte gastronómica de San Juancito, que es muy interesante, así como también funcionó la embotelladora La Reina, y ahí hay vestigios de todo lo que ha habido en San Juancito. Toda esta parte, la parte artesanal, cómo se trabaja el vidrio, cómo se trabaja también, hay un concepto muy interesante, y es cómo se logra trabajar en conjunto con la gente de Amitigra para ver todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, que es tan importante para todo este distrito, así como también para todo nuestro país. Y ahí se está haciendo énfasis en conservar la naturaleza, porque ese es uno de los atractivos más importantes de Valles y Montañas. ¿Cómo llego a San Juancito, Selvin, para aquellos que no conocen San Juancito? Bueno, San Juancito está aproximadamente unos 15 minutos de... Ahí está el billete de 500. Bueno, ¿qué es lo que está en el billete de 500? Pero bueno, son las cabañas. Muy menudo, Bueno, está en el billete de A500, en la parte... En el otro lado del billete está la imagen de San Juancito, porque me dice Selvin que San Juancito tiene mucha historia política. Ahí el expresidente, me decía usted, Marco Aurelio Soto. ¿Marco Aurelio Soto qué hizo? No, ahí fue parte de todo este desarrollo que se creó y cómo se empezó a desarrollar Honduras en sí. Ahí llegó la primera planta eléctrica, el primer CIE, el primer bombillo, toda la parte esta, cómo funcionó la Rosario Mining Company. Aquí hay mucho que contar, y en realidad que es un pueblito pequeño, pero con una magia impresionante. Bueno, quitemos ya la imagen. La parte histórica, uh-huh. Una de las partes históricas del distrito Valles y Montañas, se va a afianzar fuertemente en San Juancito. Uh-huh. O sea, me parece interesante, por ejemplo, podemos quedarnos en un hotel en Santa Lucía, ir a comer en Valle de Ángeles, conocer la historia en San Juancito, y ir a tomar un buen café y un dulce a Cantarranas y ver los murales. Vea, ya le hice el tour. hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar también más sobre este tema del café, porque, ministro, viene el festival sanjuaneño, el festival del Caite en San Juan, Intibucá. Es un festival de café de altura. Queremos saludar a distancia al buen amigo, el alcalde Abel Benítez, porque está promoviendo este segundo festival y van a andar agroexportadores ahí. Y ya él ya se va a integrar al distrito Lenca Maya, ya presentó la solicitud, y ya la próxima semana ya estamos certificando la incorporación de San Juan del Caite a lo que es el distrito Lenca Maya. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autoback Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estabas soñando y llévatelo con 0% de interés durante 2 meses. Servicio gratuito de GPS por 6 meses. Y además, con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autoback Credomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir.
Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y coolant del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando, ¿cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? Aquí dice Selvin Barralaga que sí. Bueno, habrá que ver. Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Pero vea la camisa que anda Iris, ¿verdad? Le queda muy bonito el rojo. Al igual la 100% vota por la A, que es el sí. El 100% vota por la A, naranja, que es el sí. Es naranja, es naranja. Las luces. Ah, bueno, quiere quedar bien con el ministro. Si consultamos, ¿cree que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? El 100% vota por la A, que es el sí. Tenemos en la línea telefónica al presidente del patronato de San Juancito. Bueno, amigo, ¿qué podemos encontrar en San Juancito? ¿Qué está haciendo el patronato para preservar esa historia muy relevante en la vida política institucional de Honduras que tiene su pintoresco lugar denominado históricamente como San Juancito? Buenos días. Buenos días. Un saludo ahí a la audiencia y a todos los que están en el panel. Bueno, referente a la pregunta, pues San Juancito está articulando al grupo de artesanos para poder impulsar la parte de la economía social. Pero en la parte histórica, también queremos hacer alianzas a través de todo, la Secretaría de Turismo con Antropología e Historia, para poder restaurar algunos edificios, como ser la primera planta hidroeléctrica a nivel de Centroamérica, darle un poco más de vida a lo que es el primer consulado del gobierno de los Estados Unidos, y así ciertas estructuras que quedaron de la compañía, de la Rosario Mining Company, para poder dar al visitante un recorrido histórico sobre lo que fue un emporio minero a nivel de Centroamérica. Bueno, amigo, ¿y San Juancito se ve asediado por los turistas? ¿Van turistas nacionales y extranjeros a San Juancito, Félix? Sí, los fines de semana, hace unos 6 meses la afluencia ha sido bastante grande y queremos también capacitar a nuestros jóvenes también para que atiendan a los turistas como debe ser, porque San Juancito ofrece otro tipo de turismo. Uh-huh. Un turismo ecológico y un turismo histórico. Así es, excelente. ¿Y hay algún restaurante ahí para almorzar, para cenar, para tomar cafecito, tomar chocolate, Félix? Sí, tenemos una serie de restaurantes, tenemos de todo tipo de economía. Uh-huh. A modo de que los que quieran ir a un tipo gourmet, bueno, hay parte de restaurantes y la comida popular que la gente pueda disfrutar. Uh-huh. Digamos, en la parte de café, digamos, aquí existe una cooperativa que exporta a Alemania café de calidad y nosotros dejamos reservas de nuestros mejores cafés que también se distribuyen o se degustan en los restaurantes que antes he mencionado. Totalmente, Félix, para los que no conocen San Juancito, ¿cómo hago de Tegucigalpa para llegar a San Juancito? Mire, San Juancito queda más o menos como a 30 minutos de la capital, y eso es una ventaja. Pasamos por Valle de Ángeles, le conducimos la carretera que va hacia Cantas Ranas, y a los 5 kilómetros después de Valle de Ángeles hay un día hacia la izquierda. Está relativamente cerca de la capital y se puede venir a respirar aire puro, tenemos 2 ríos que pasan completamente limpio, porque tenemos nuestra propia planta de tratamiento que el Club de Rosario nos instaló, y tenemos ríos que se puede bañar o
sensitivamente apreciar, o sea, los ríos limpios que vienen de la montaña. Gracias, Félix Rivera, por esta comunicación con el foro de Canal 10. Queremos saludar a la distancia también a los amigos de Santa Rosa de Copán. Nos están enviando mensajitos el buen amigo Juan Carlos de Timochenko y también Sofía Valle. Aquí nos están pidiendo el espacio del próximo viernes para promocionar la Expo Copán. Le daremos el espacio para que ellos vengan a promocionar el turismo allá en el departamento de Copán. A estos jóvenes emprendedores, a Sofía Valle y a Juan Carlos de Timochenko. Ve usted por qué es interesante no solamente los alcaldes, sino que también la Cámara de Turismo y los empresarios asuman este papel importante de promocionar el turismo. Coloquemos en pantalla este promocional del Festival del Café en San Juan del Caite, porque el 14, 15, 16 y 17 San Juan Intibucá será sede del segundo Festival del Café. Vamos a ver, no, es la otra imagen del Festival del Café en San Juan del Caite. Vamos a colocar esta imagen. En principio, ministro, ya los amigos de Santa Rosa de Copán están pidiendo espacio para promocionar la Expo Copán. Copán no. Ruinas, Santa Rosa Excelente. De Copán. El trabajo que se ha hecho en Santa Rosa es de felicitar, es un ejemplo a seguir. Ha sido impresionante el crecimiento del turismo en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y eso hay que reconocer, el trabajo de la Cámara de Turismo local, los empresarios, el trabajo que ellos han hecho ha sido de primer nivel, a nivel de Honduras, ha sido impresionante. El presidente en las reuniones que hacemos de turismo siempre usa Santa Rosa de Copán como un ejemplo de lo que es la creatividad de las cámaras de turismo. Quitemos ahorita la imagen, quitémoslo porque el ministro me está hablando de Copán, porque hemos estado comunicándonos en estos momentos con los jóvenes emprendedores de Santa Rosa de Copán, Sofía Valle y Juan Carlos de Timochenko. ¿Ha probado el Timochenko, ministro? Sí. ¿Le gusta el Timochenko? Más o menos, no soy mucho de bebida. A Iris pero... le gusta el Timochenko. Cuando exponemos Honduras en las ferias internacionales, son colas inmensas increíble, de la increíble. Gente queriendo probar el Timochenko. El Timochenko. Bueno, Juan Carlos, hay que traer esa degustación la próxima semana, porque a Iris le gusta mucho el Timochenko y al ministro también. Solo te doy un ejemplo. Cuando vamos a las ferias, llevamos Gifiti, llevamos Timochenko, llevamos café, llevamos rosquillas, todos esos productos que son parte de la cultura hondureña. Y Juan Carlos ha sido de las personas que más nos han apoyado con su producto. Cuando la feria, ahorita vamos a estar en Alemania, y uno de los productos esenciales dentro del stand de Honduras es lo que es el licor del Timochenko. Y es que el Timochenko se hace a base de café, ¿verdad? Entonces, y su presentación, ¿han visto la presentación? Excelente, sí, o sea, muy artesanal. Y Sofía Valle también tiene ahí una cafetería, porque tienen un hotel de montaña. Saludos a la distancia a Sofía Valle, una de las mujeres más guapas también del departamento de Copán. Vamos acá, compañeros, porque queremos promocionar ahora el Festival del Café en San Juan Intibucá. Ministro, ¿cómo producimos café en Honduras? Y también, ¿cómo atrae el turismo el café, ministro? Mira, ese es lo que se está tratando. El presidente ya ha trabajado fuerte para que entendamos que el café tiene un valor agregado turístico muy importante. Lo que yo te mencionaba anteriormente, el año pasado el presidente nos invitó, fuimos con él al eje cafetero en Colombia para ver lo que han hecho ellos en desarrollar toda la zona del café, pero enfocado ahora a lo que es el agroturismo. Y uno de los proyectos más importantes en esa zona es Panaca. Y lo interesante de Panaca es que Jorge Ballén, el dueño, es graduado del Zamorano. Y ha replicado todo el concepto de lo que es el aprendizaje del Zamorano, lo ha replicado en Panaca, pero dirigido al campesino, para que el campesino entienda lo que es la fortaleza del café dentro de un concepto turístico. Y ahorita tenemos 25 personas allá de diferentes zonas del país aprendiendo, son becas de 90 días, con el don Jorge Ballén y Erasmo Portillo del programa de becas de 2020 han establecido ya pues el sistema. El presidente firmó el convenio
y ahora aprovechando para que desarrollemos lo que es la fortaleza del café. Hay que flexibilizar esas becas de Educrédito, ministro, porque yo tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a estudiar política con Educrédito, quité prestado 250,000 y estoy terminando de pagar 420,000 lempiras con Educrédito, pero la oportunidad está ahí. Selvin Barralaga, San Juan del Caite, Festival del Café. Es correcto, dentro de, bueno, el 14 al 17 se va a estar desarrollando esta actividad. San Juan del Caite está entre La Esperanza y Gracias, uh-huh. En el tramo carretero aproximadamente el kilómetro 54, ahí van a tener oportunidad de poder conocer muchos lugares bonitos. En realidad uno solo pasa por la carretera, pero cuando entra al parque central es muy impresionante todas las cosas bonitas que tienen, y ellos se han estado preparando, tienen mucha cooperación, al igual a nivel local los emprendedores han venido desarrollando una actividad importante, y sobre todo esa labor que ha venido desarrollando Chago, el alcalde, que ha sido muy impresionante. Ya tienen su marca ciudad, ya están organizando los emprendedores, ahí mismo uno puede enviarse a Serandique para que puedan conocer el Ópalo, que también ya tiene su marca ciudad y ha venido desarrollando con los diferentes emprendedores. Así que hay mucho que ofrecer en toda esa zona, y yo también invito a los turoperadores que dentro de sus paquetes puedan incluir toda esta parte vivencial, que la gente tenga oportunidad de ir a conocer cómo se extrae el ópalo, cómo se produce el café, cómo se elaboran los productos artesanales, porque es algo que ha venido impulsando el turismo. Ahora nos decía un compañero que el 70% de las decisiones para poder ir a comer, para poder ir a visitar un determinado lugar, lo ven en el Facebook, y lo ven porque un amigo publicó algo, y lo hacen de manera vivencial. Entonces eso es lo que estamos buscando, y pues el ministro de Turismo ha venido haciendo una labor importante ahí, ha logrado conformar las diferentes instituciones para que trabajemos todos juntos bajo un solo concepto. De esta manera hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, el mensaje vital de nuestros invitados. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida, tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Compra ya tu cromo febrero. En portada, Chris y Daniel Galeano. Una pareja cómplice. Moda. El color de La Habana. Una tendencia retro y sofisticada para lucir en primavera. En placeres, Love Deluxe. Joyas y perfumes para enamorar en San Valentín. Gastronomía que enamora. Rincones exquisitos para visitar. Cromos, la revista más completa de Honduras. A solo 25 lempiras el ejemplar. Visítenos en nuestra página web cromos.hn, Facebook, Twitter, Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube. Ya. Usted está viendo Foro Canal 10. Finalmente le consultamos, ¿cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? El próximo miércoles celebran el 117 aniversario de fundación con el eslogan Revolución y Juventud. Ve usted, el Partido Nacional históricamente conservador hoy habla de revolución. Se están transformando los nacionalistas. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen. El 100% vota por la A, que es el sí. Todavía no hay participaciones por la B, que es el no. Le consultamos, ¿cree usted que el Partido Nacional es la institución política que mayor espacio dedica a la juventud hondureña? El 100% vota por la A, que es el sí. Un minuto para cada invitado para que emita su mensaje final de despedida. Luis Galindo. Muchas gracias, Eric, nuevamente.
muy interesante lo que comentó Sebin sobre San Juan del Cáiter. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a incluirlo dentro de nuestros tours también, porque tenemos un tour que pasa por ahí. Uh-huh. Felicitar por las iniciativas que tiene el gobierno. Ha sido de gran apoyo para nosotros, tanto a nivel aquí como país, en las ferias que hemos estado participando. Ha habido un apoyo real de parte de ellos. Nosotros siempre invitamos a todos estos municipios o destinos turísticos que se sigan capacitando, que sigan mejorando lo que es su producto turístico y todo lo que es en sí la estructura turística de este destino como tal, para así nosotros poderlo incluir en nuestro catálogo de servicios, en nuestros tours, en nuestros paquetes, porque si no tenemos nosotros la colaboración de la mano del destino, es bien difícil promover el destino como tal. Entonces, qué bueno que se ha desarrollado este distrito turístico de Valles y Montañas y todo lo que está haciendo con la Ruta del Café, y éxito a todos. Gracias. Y a seguir trabajando a los amigos de los diferentes tour operadores. Aquí reitero, el próximo viernes van a estar en el foro de Canal 10 los amigos de Santa Rosa de Copán, los jóvenes Juan Carlos y Sofía Valle, promocionando la Expo Copán. Jóvenes emprendedores también van a traer el famoso Timochenko. Aquí nos envía un mensajito la diputada Johanna Bermúdez, de la comunidad afro en el Congreso. Hay que incluir, me dice, y fortalecer emprendedores afro y misquitos, que tenemos tanto que aportar culturalmente, no solamente irnos a exhibir, sino que las empresas de prestación de servicios culturales de los jóvenes, emprendedores jóvenes, estén presentes, me dice. Yo introduje un proyecto para amnistía de intereses de Educrédito, me dice aquí la doctora Bermúdez. Tampoco ese tema de las amnistías. Aquí mucha amnistía también perjudica las finanzas del Estado y también promueve lo que está pasando en Manadesa. Vea usted lo que está pasando en Manadesa. Hay unos a la bulla y otros a la cabulla. No es posible que unos paguen y otros se hagan los chanchitos, como decimos en el pueblo. Aquí es parejo. Bueno, también hay que promocionar un corredor turístico para Sambo Creek, esas comunidades afro. Es importante. La doctora Johanna Bermúdez haciendo incidencia siempre sobre sus comunidades. Selvin Barralaga, su mensaje final. Pues hacer mío el mensaje que promueve Marca País. Para conocer, para amar Honduras tenemos que conocerla, para conocerla tenemos que viajar por Honduras. Aprovechemos a poder entrar a cada uno de estos pueblitos, conocer cada uno de los emprendedores, ver cómo las diferentes emprendedores y prestadores de servicios se han logrado organizar, y decirle al pueblo hondureño que el gobierno ha venido creando las condiciones con mejores carreteras, mayor seguridad, financiamientos a bajas tasas de interés. Pero también tenemos que consumir lo nuestro, empezar a consumir lo que nuestros artesanos con mucho esfuerzo producen, para que de esa manera podamos crear un mayor desarrollo económico local. ¿Taiwán les está apoyando, Selvin? Es correcto, a través de la República de China-Taiwán, nuestra hermana República de China-Taiwán, un país muy noble que siempre ha dicho presente a Honduras, y hemos venido trabajando en ese fortalecimiento, dotándolos de equipo, capacitándolos, buscando espacios de comercialización de sus productos, para que podamos tener emprendedores competitivos. Su mensaje final a la guapa Iris, turoperadora, que hoy nos ha acompañado, bueno, y nos ha estado, ¿cómo diríamos nosotros? Ha sido la rosa en este panel. Iris, su mensaje final. Que anda de anaranjado. Anda de naranja, aclaremos. No, de rojo. Su mensaje final, Iris, sí. Bueno, gracias ante todo, Eric, por el espacio. Esto nos da la oportunidad, pues, a las empresas, a los turoperadores, a poder exponernos y poder exponer nuestro país. ¿Qué les puedo decir? Es nosotros tenemos la oportunidad de elegir, elijamos a Honduras, elijamos conocer nuestro país, elijamos conocer nuestras bellezas. Los alcaldes pueden abocarse a la Asociación de Operadores de Turismo de Honduras, OPTUR, para poder trabajar en conjunto, para poder hacer ese trabajo que tanto queremos poder llevar y ofrecer lo lindo de sus comunidades. Estamos aquí para poder crecer en conjunto y poder seguir eligiendo Honduras como nuestro mejor destino. Gracias, Iris. Bueno, su mensaje final, ministro. Bueno, Eric, de nuevo reiterarle mi agradecimiento muy sincero. El apoyo que hemos tenido con ustedes ha sido impresionante. Y dos cosas a nuestra diputada, lo que es la Ruta del Delfín, que se está trabajando, va a incluir todas las comunidades garífunas de ahí de Colón y de Atlántida. Estamos buscando cómo incluir algunas comunidades de Gracias a Dios. Ahí tenemos un problema de conectividad de lo que es la parte de las carreteras. Uh-huh. Pero sí tenemos todo lo que es la zona de Río Esteban, Santa Fe, Guadalupe, San Antonio, que están incluidos también Sambo Creek y Corozal, y algunas comunidades como lo que es Tornabé, Triunfo de la Cruz, Masca.
van a estar incluidos en todo este proceso. Así que solo para que sepa, pues, que tiene esto. Banprovi, hoy estamos en Comayagua, vamos a estar en Comayagua con el lanzamiento de los paquetes financieros para turismo, para emprendedores, para MIPYMES, de hoy en la mañana y también en la tarde. Y reiterar lo que es el lanzamiento de verano, va a ser el 8 de marzo en Copán Ruinas. Ahí el presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Handel, está haciendo un trabajo realmente muy bueno, lo felicito. Y pues vamos a estar ahí comprometidos para el 8 de marzo del lanzamiento de verano. Gracias, ministro, y éxitos. Muchísimas gracias. A seguir cosechando éxitos al frente de la Secretaría de Turismo con estos corredores, con estos distritos turísticos. Luis Galindo, ¿ya le cantaron las mañanitas? Pues sí. ¿Es su cumpleaños? Sí, está cumpleaños. Gracias, Luis. Gracias. Luis Galindo, Selvin, Iris y también al ministro Emilio Silvestre por habernos acompañado. Y a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. ¿Verdad? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Estudio 10 de PEN Canal 10 se convertirá en el escenario del amor durante todo febrero. Tributo al romance y al amor en febrero, mes de la amistad.